Bienvenidos a esta nueva entrega de la última nota radio show por Neutral FM, la casa de los talentos. Muy buenas noches a todo ese público bello que siempre nos sigue. Fuerte el aplauso, mi gente. Ustedes saben que nosotros por costumbre en el faranduleo controlamos y paramos actualizándolo con el acontecer urbano. En esta ocasión queremos también hacerle aporte a esta juventud, aporte a este público urbano, aporte a los artistas y también al público en general. Y lo hacemos de la siguiente manera. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado que nos va a nutrir con la parte política y la parte económica para que nosotros sepamos cómo manejarnos. Y con nosotros, Edward Félix. Muy buenas noches. Bienvenido a la última nota Red Show, licenciado. ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias, hermano. Gracias por traerme aquí a tu espacio, la última nota Radio Show. Y estamos aquí para servirte y para ponerte en alguna... Para ilustrarnos con su conocimiento y darnos aporte a todos, tanto a nosotros como a los jóvenes que están consumiendo este programa. Gracias a la tecnología, gracias a las plataformas digitales, a las redes sociales y a todos los medios que tenemos ahora en día a disposición. Así es, mi hermano. Bueno, de antemano le damos las gracias. Nosotros sabemos de su apretada agenda. Teníamos un tiempo ya larguito tirándolo. Licenciado, ¿cuándo saca un tiempo para nosotros? Yo sé que no depende 100% de usted, sino de su agenda. Gracias por esto, por este espacio, por este tiempo que usted saca para ilustrarnos. Entonces, de inmediato, el tema que vamos a tener hoy con el licenciado Félix son unos cuantos tips o consejos para los artistas urbanos de cara a la situación económica que se avecina en el 2023. ¿Verdad? Así es. Mira, yo le diría a los artistas urbanos que ahora mismo están en su apogeo. Estamos en los tiempos de la picadera. Sí, que aprovechen estos tiempos para recoger y aprender a guardar, porque el asunto de la pandemia a nosotros nos dio una gran lección. Sí. ¿En qué sentido? En que la pandemia nos enseñó que llegan cosas inesperadas, que tú no las estás esperando. Y si tú no estás preparado para aguantar un año en base a tus ahorros, entonces tú puedes fracasar en el proceso. Entonces el consejo para ellos es que se pongan a ahorrar, que aprovechen estos tiempos, que si tienen, si no hay necesidad de gastar dinero en cosas que no sean relevantes, pues no, que no lo hagan. Y que empiecen en temas de inversión. Usted sabe que invertir. Sí, invertir. Sí. Así es. El dinero en el banco se ve muy bonito, pero en realidad no da los verdaderos resultados. Usted sabe que, aprovechando ese punto que usted menciona de la pandemia, esta situación de salud sanitaria mostró, como dicen en el barrio, los verdaderos ricos. Así es. ¿A qué me refiero con los verdaderos ricos? Hay una clase media que aparenta ser rica, pero ya esas son las personas que tienen buenos sueldos. Por ejemplo, yo con los 100 mil, 150 mil, 200 mil, que se pueden dar un estilo de vida bueno. ¿Verdad? Así es. Entonces, ante el ojo popular normal, son ricos, son personas que viven en un apartamento, tienen sus jipetas, sus hijos en buenos colegios, ya sea porque la empresa le aporta también en eso. Y con la pandemia, ¿qué ocurrió? Cerraron algunas empresas. Esas personas viven el día a día, o sea, de lo que cobran. Con eso es que agarran y cubren todos sus gastos fijos prácticamente al límite. No tenían un ahorro de contingencia, vivían, como ya dije, al límite, no ahorraban de ningún tipo de manera, y cuando se le va la parte donde ellos percibían sus ingresos, entonces, ¿qué le quitan al apartamento? Que tuvieron que vender la jipeta, porque ustedes saben que el banco dio una prórroga como de 3 meses, pero después de eso, vino todo junto. Por ejemplo, yo aguanté un fuetazo de 3 cuotas juntas. Así es. Mira, ese es un tema bien, bien fundamental y qué bueno que lo vamos a tocar aquí ahora. Mira, con relación al caso de lo que ocurrió con la persona de clase media, personas que tenían, por ejemplo, un salario
y de repente cuando llegó la pandemia, que hay que cancelar tanto. Hubo que cancelarlo. Te quebramos aquí. Que quebramos aquí uno que hubo que suspenderlo. Y yo te digo que mira, muchísima gente tuvieron que pasar su apartamento, uno tuvo que pasar un vehículo. Entonces, por eso es que hay que aprender a ahorrar. Y hay que aprender a guardar algo. Tú tienes que tener... El pan para mayo, el famoso pan para mayo. Tú tienes que tener exactamente el famoso pan para mayo. Porque de lo contrario, usted ve en esos apuros que vivió muchísima gente, porque obviamente no habíamos vivido un tipo de pandemia como esta que vivimos ahora. Exacto. Eso es algo que no está pronosticado. Que agarró al país por completo desprevenido. Entonces, para estar preparado, no... Para estar preparado, si es que llega a pasar otra pandemia, que la gente no se vuelva loca gastando, en vez de gastar, mejor ahorrar por si acaso. Oye, eso no, es correcto. Mira, lo ideal es que... No tanto una pandemia. Bueno. Ahí tenemos víspera de Navidad, pero la víspera fuerte es de la crisis económica proyectada por el Banco Mundial para el 2023. Eso y con una guerra... que exacto, continúa de Rusia y Ucrania, que también eso afecta a la economía mundial. Claro que sí. Mira, lo ideal es que las personas que viven de un salario, lo ideal es que guarden el 20% de sus ingresos. Y de no guardar el 20%, mínimo deben de guardar el 10%. Eso es de cada... Eso debe ser ley. Eso debe ser por ley, mensualmente. Para ir acumulando el famoso pampa mayo, como acabamos de decir ahora, que es un ahorro que lo van a tener para cualquier cosa que se presente, ya si tiene hijos, ya si tiene, porque es que inclusive cuando uno tiene hasta un vehículo, tiene que tener una reserva, porque los vehículos no te avisan. Ya lo no, sabes. Exacto. Un niño no te avisa cuando se va a enfermar. Y a la gente que cobran su doble sueldo, parece mentira, pero de que usted le entra unos chelitos, hasta el pantalón se le picha. Algo sucede. Tú lo dices, mira, y esa es la verdad. Algo sucede. Si no fuese porque tenemos un presidente que tiene los pies puestos sobre la tierra, desde que inició el asunto de la pandemia, con el manejo que tuvo con la vacuna, con el manejo con las instituciones que tenemos del Estado, donde se prohibieron muchísimas cosas, desde fiesta hasta despilfarro de la economía, cualquier tipo de gastos innecesarios fueron prohibidos. ¿Para qué? Para ir sustentando la economía. La economía, exacto. Sí, pero porque no, pero no mucho tan, subsidio. Pero no obstante a eso, toda esa persona que las empresas no podían cubrir, el gobierno lo subsidió, que le fueron pagando, que inclusive fueron cobrando un por ciento en su casa, en lo que el país se iba estabilizando. Y, licenciado, independientemente de las proyecciones del Banco Mundial, por ejemplo, en América Latina, nosotros como República Dominicana, a pesar de la crisis proyectada para el 2023, estamos pronosticando un crecimiento. Así es, mira. Aunque sea mínimo, pero pronosticamos crecimiento. Nosotros tenemos un crecimiento vertiginoso. ¿En qué sentido? Que nosotros, comparado con todos los países de Latinoamérica, nosotros, todo indica que nosotros vamos en un crecimiento aceptable. Y todo se le agrede al buen manejo que ha tenido el presidente de la República. Bien. En cuanto a los puntos del manejo de la economía, de cómo mover los roles, de que la población, porque acuérdate que los gobiernos trabajan para su población. Sí. Y los movimientos que tú haces para tú sustentar que tu economía esté bien, para que tu gente para pueda que vivir. Podamos tener un estado funcional. Exactamente. Entonces, la economía dice que va bien. El del Banco Central hizo unos ajustes recientemente que lo anunció con relación a eso, donde él dice que tuvo que hacer un ajuste producto de lo que se avecina, y él se fue adelante. Okay. Para que nosotros aquí sigamos bien. No, ese hombre tiene la vasta experiencia. Está cualificado. Aprovechando que usted está con nosotros, su compañía, vamos a seguir compartiendo ideas dentro de su experiencia y lo que está sucediendo con los artistas urbanos, que quizás no tienen la experiencia, no tienen el manejo, ya sea por su corta edad o por su entorno o porque no tienen una persona que lo asesore. Me refiero al caso de Honguito Wah,
usted conoce, Dionguito, ha escuchado ese fenómeno de las redes sociales, ese artista, ese joven que de una forma u otra acapara la atención del público. ¿Qué usted tiene que decirnos acerca de Honguito o un consejo? ¿Qué puede aportar? Fíjate, en el caso de Honguito Guaso, una persona joven que... Muchos problemas arrastrados últimamente. Que no sale de las redes sociales, con un tema allí, con un tema aquí, que chocó uno allí, que chocó uno aquí. Ah, usted sabe quién es Honguito, sí. Son los temas que vemos de él constantemente en las redes sociales. Pero ¿qué resulta? Desde el punto de vista que yo lo analizo, yo entiendo que Honguito es una persona que se ha visto envuelto en el mundo de la farándula y de la fama a muy temprana edad. Sin esperarlo. Uh-huh. Y no sé si ustedes recuerdan que en una ocasión este joven del mundo urbano también, Lápiz Consciente. Lápiz. Ah, yo sé por dónde usted viene ya. Dijo, la fama no es para todo el mundo. La fama no es para todo el mundo, dijo mi abuela. Está actualizado. Entonces, ¿qué resulta? Él al llegarle la fama tan joven, sí, tener dinero, uh-huh, tener fama, que muchísima gente le está hablando, que lo ven como famoso, que ellos cuánto, es una energía que tú no puedes controlar. ¿Entiendes que los humos se le han subido a la cabeza o que se está llevando el mundo por delante? Tú no puedes controlar eso. Exacto. ¿Por qué? Dinero y fama. Porque no es lo mismo, tú sabes que tú tienes 100 mil pesos guardados ahí en tu gaveta, en el colchón, donde tú lo tengas, y tú sabes que están ahí. Y además de eso, tú eres famoso y te están invitando para salir allí a esto, que aquello, y tú contenerte. Eso tiene que ser un manejo y eso lleva tiempo. Eso lleva madurez. Eso lleva madurez. La fama se le subió a la cabeza, fue. ¿Qué es lo que se espera ahora? Que producto de lo que él está viviendo actualmente, que ahora mismo entiendo que está preso, ¿verdad? Sí, tenga un escarmiento. Que él eso lo tome a su favor. Y que él diga, he cometido errores, pero como seres humanos que cometemos errores. Vemos que el Ministerio Público solicitó 2 meses de medida de coerción. Exactamente. Se va a pasar diciembre. En su mejor momento, Honguito ha estado pegado con un tema, mató con Yamile, gracias a Rochi, que fue quien fue su embajador de la fama. Así es. Rochi RD. Honguito pasó de delivery a artista del top 5 de República Dominicana. Indistintamente lo pilar y cualquiera que tenga 10 años de experiencia, él, Honguito Guas, se metió en la palestra de inmediato. En su mejor momento, con más de 3 temas sonando, y miren por lo que está pasando. Es muy penoso, pero vuelvo y reitero, yo se lo achaco a la juventud. Es muy joven y hay muchas cosas que se van adquiriendo con el transcurso del tiempo, la experiencia que te va dando la vida. Mm-hmm. Esperamos, vuelvo y reitero, que esto que le está pasando ahora le sirva para reflexionar. Estamos y él entender que se ha equivocado, okay, pero que él puede dar lo mejor de él. Aprovechando que usted mencionó a Lápiz Consciente y estamos en el ámbito urbano, en la política y dando cierto tic también de asesoría económica. No sé si usted ha podido ver en las redes sociales donde Lápiz Consciente tiene aspiraciones políticas. En el día de ayer, me parece que fue, ¿verdad? Él hizo una encuesta en su Instagram, en la cual él dice que va a crear su partido político de RD, porque esta situación o el país no puede seguir así. Fíjate. ¿Qué usted piensa de eso? ¿Usted está de acuerdo con que él se lance o entiende que no? Fíjate, porque aquí es como la vicepresidente, ¿qué dicen? O puede aportar en algo. Fíjate, el mundo urbano es una realidad que muchísima medio y muchísima gente ha querido denotar, pero es una realidad que nosotros tenemos aquí. Hay que aceptarla. Y que tiene un espacio grande que ha adquirido. Ha adquirido un espacio enorme, muchísima juventud lo sigue. Tiene fuerza. Y tienen fuerza. Entonces, ¿qué resulta? Dentro del mundo urbano, uh-huh, según lo que yo he visto en estos últimos tiempos, no solamente lo de Lápiz, que acaba de decir que él no está de acuerdo con el sistema y que va a crear su propio partido político, pero ahí también escuchamos en eso también a este joven que tiene un espacio, a los foques, ¿verdad? Sí, Santiago Matías. De hecho, Santiago Matías, en conjunto a José Lalú, un ex diputado,
Hay un partido que se llama... Del PLD, ¿verdad? Sí. Hay un partido que se llama... Ambiental Urbano. Verde Ambiental Urbano, algo así. Algo así. Déjame chequear, vamos a talquear un poquito. El partido... Partido Ambiental Urbano. Ese partido, ahí a los foques, se sienta con José Lalú, con el presidente de ese partido, o dueño propietario, y ellos están convergiendo para ver en qué acuerdo llegan para lanzar ese partido de cara al 2024. Entonces, ¿qué usted cree con eso? ¿Siguen las figuras aprovechando su arrastre, su influencia, sus plataformas para introducirse en otros espacios? Por ejemplo, en este caso, en la política. Igualmente, como el influencer, desde que tienen un sonido, quieren pasar a la música. Fíjate, quizá otra gente lo vea mal eso. Desde mi punto de vista, yo lo veo bien. ¿Todos tienen la oportunidad? Sí, porque fíjate, la política es para todo. Es incluyente. La política es... incluye a todo el que se interese en participar en política. Porque uno no sabe de dónde van a venir alguna reforma, alguna mejora. Nuevos ideales que puedan introducirse. Y ellos, como te dije, ellos tienen un segmento importante que deben capitalizarlo. Que es la juventud. Y ellos están por capitalizar lo que es la juventud, que lo oye, que lo escucha. Sí. ¿Qué es lo que pedimos con relación a eso? Que esos temas y esos espacios y esos deseos que ellos tienen, que sean para bien de la sociedad. Así es. Es lo único que pedimos. Y vuelvo y te reitero, Lápiz con 7, que es uno de los como más formados, sí, que podemos, sí, ver dentro del mundo urbano. Tengo entendido tanto que... tanto de forma tiene, empresarial como también, ¿no?, de manera... Y según lo escuché en un medio, él tiene una preparación académica. Sí. O sea, depende, sí, la propuesta de ellos para lanzarse a reelegirse o para lanzar, sí, una, sí, propuesta, sí, ellos, política. Tienen, ellos tienen ahora que si van a crear un partido, presentar qué partido es que van a crear. Okay. Lo primero, tienen que empezar a darse a ver en sus demarcaciones, uh-huh, ¿verdad? Lo segundo, y tienen que tener una definición política clara. Okay, o sea, sí, en cuanto a qué idea que ellos quieren llevar, uh-huh, qué ellos entienden que ellos pueden mejorar. Y ese tipo de cosas que son bienvenidas. Sí. Usted sabe que... Y excúsame que te interrumpa, porque Lula da Silva era un obrero, un hombre que no era un académico terminado con maestría, uh-huh, con yo cuánto. Y hasta que se determinó lo que se determinó, según un análisis, ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Brasil. Y aunque estuvo preso, salió de la cárcel y ganó de nuevo la presidencia. O sea que la gente lo acepta, lo quiere. Se le dio un mandelazo a ese. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te digo con eso? Que quizá no sea de que tú seas el mejor. No, es que no siempre el más capacitado es el que tiene las mejores intenciones. ¿Me entiendes? Es así. Entonces, exacto, eso es así. Exacto. Yo entiendo que son bienvenidas. Ok. Cabe destacar que tanto a los foques como Lápiz Consciente no es la primera vez que amagan con relación a aspiraciones políticas. Sí, porque a los foques se lanzó y después como que se quitó. Una diputación, el mismo Lápiz le aconsejó. El mismo Lápiz se lanzó y después como que se quitó. O sea, están amagándolo. Bueno, mi gente, ya ustedes saben. Muchas gracias, licenciado Edward, por estar con nosotros. Que no amaguen. Vengan, ya ustedes saben. Lo esperamos por aquí en otra ocasión. Estamos a la orden, siempre que ustedes nos soliciten. Gracias, de verdad. Trataremos de sacar el paso. ¿Y bien? La última nota, Radio Show en la casa. Nos vemos la próxima. Thank you.
Bienvenidos a esta nueva entrega de la Última Nota Radio Show por Neutral de FM, la casa del talento. Buenas noches, Nané. ¿Qué? Dime todo, ¿a ti voy? A ti, bici. Hay que prender la fe, hay pila de contenido. Oye eso. Pegado feo, TV Goon. Suculento en la calle. El dueño de la bocina. Cuidado, micrófono, ¿qué vaina es? Número 6 en video musical en YouTube, TV Goon, John Castillo. ¿Quién mata en ese tema? Ángel Dior. El fenómeno del momento, Ángel Dior y Da Flow, suculento. Número 6 en YouTube, y ustedes saben, denle para allá que TV Goon está desacatado. Está desacatado de manera fea, aplicándola como ustedes no se imaginan. TV Goon, un artista 100% completo, compositor, canta de verdad, arreglista, pero también te rapea como un asesino. Exacto. Últimamente, no sé si tú te has fijado, estos chicos de tu talento están como medio mudos. Ellos están con una frase que uno no sabe ni lo que dicen, pero está bueno el tema. Por ejemplo, el pipiripiropi. Ah, sí. ¿Qué es eso? No sé, no me interesa, no sé, pero está bueno. Está jocoso. Él tiene otro como típico, Gare también. ¿Qué dice? No, ese de Rochi. Típico tiene algo raro también. Sí, él es que está aprendiendo la 42 realmente con todos esos temas que está tirando. Ya la vino con un flow de tempo seco, vainita Leo RD, pero TV Goon lo ha cogido y está controlando la calle. Bendiciones para ti y de Cristo Rey para el mundo. De Cristo Rey para el mundo, así mismo. Míralo ahí. Lo último que sacó fue Gas Puré. Ese mismo, Gas Puré. Ahí lo vimos sonando en estos días. Hay un sonidito feo con la hermana de Yailin. Hay mangú. Hay mofongo. No se sabe lo que hay. Pero se está majando. Lamentablemente. Dejemos el chisme y la vaina. Vamos con el contenido de nosotros. Vamos con el contenido. Contrólame. Abajo. Que también, ¿me entiendes? Velan por él, comen por él, tú sabes, tienen su familia. Nosotros le pedimos de una vez, con honguito. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que nos cierren el programa? Vamos a ponerlo de nuevo para que la cosa se vea mejor. Master, haga lo que usted quiera, que usted está frío. ¿Ya está frío? ¿Ya está frío? Yo voy a poner un psicólogo aquí. Dale. Próximamente, dueño de Neutral FM. Suculento. Dime, Nare, ¿cómo te ha tratado esta Navidad? Bien. ¿Te dieron el triple? Nada de eso, muchacho. Nada de eso. Tengo que buscarlo yo, en verdad. ¿Verdad? ¿Qué tiempo tú tienes donde tú estás trabajando? Agosto. ¿De agosto acá? Para acá. Tú estás facturando prácticamente los 3 meses. Es verdad. Atención, empleadores, le sale su cosita. No me lo mareen al muchacho, que yo soy su abogado. Le sale algo. Sí. Comenzamos. Vamos allá. ¿Qué tenemos? Miren eso, escuchen. Vengan por él, comen por él, tú sabes, tiene su familia. Nosotros le pedimos al juez, al fiscal, a los abogados, que por favor, en el día de hoy, a ese joven le den la libertad. Porque es un joven que también está sufriendo mucho y a pesar de todo nos representa el más pegado ahora mismo, es un guito guap, sale el número uno en todas las plataformas digitales. Qué pena. Entonces nosotros como compañeros, en representación de Guardo Calle, venimos aquí a dar acto de presencia, a apoyar a un guito guap, porque sabemos que el joven es necesario en el género, porque es más pegado. Tú sabes que, mira, no somos perfectos, tú sabes, cometemos errores, pero queremos que, por favor, el ministerio... Déjalo ahí. ...le den una oportunidad a Honguito. Miren, hoy, esta mañana, era la audiencia del caso de Honguito. Su equipo de trabajo hizo un llamado a la fanaticada y amigos en general para que se presenten como muestra de apoyo. Tú frenabas la alcaldía donde Guardo Calle y te entregaban un poloche free honguito. Bien, un sinnúmero de jóvenes se presentaron, expresaron su parecer del caso, abogando a que le den una oportunidad a Honguito. Nosotros en nuestro espacio, en la página de la Última Nota Radio Show,
publicamos ese video, a lo cual algunos usuarios comentaron de inmediato. Por ejemplo, uno dice: Joan Original, la pregunta del millo. Si hubiese sido un familiar de este joven que está hablando así, que había atropellado y matado a Honguito, por gran joven que es y talentoso y número uno en todas las redes digitales, como él dice, ¿hubiese estado hablando así? Eso es lo que me gustaría saber. Está fuerte esa pregunta, mira, eso fue un bucapié. Yo, esa, toda esa gente que fueron allá de que apoyarlo, de que para que lo saquen a él, deberían estar presos igual que Honguito también. Qué fuerte, más fuerte todavía. Miren, en realidad uno se ríe porque es un tanto chocante, pero esto es algo que en verdad duele, da pena. Da pena en el sentido de porque Honguito tiene esta situación en el mejor momento de su carrera artística. Es verdad lo que dice el joven, número uno en todos lados, con más de 3 temas pegados. Pero tiene una situación, y no una situación nueva, sino una reincidencia. Exacto, en estos casos. Hay que dar el ejemplo. No tiene licencia, tiene carnet de aprendizaje, hay un muerto de por medio. Sí se puede apreciar en el video que también el conductor del motor iba prácticamente en medio de la calle. En vía contraria, sí. En vía contraria, pero en este caso tiene un problema que no es ni muy bueno hablar de él. Ya está involucrado el primo también, que se echó la culpa, la chica, la Briante, ahí está él también. Tengo entendido que el Ministerio Público le interpuso 2 meses de medida de coerción a Honguito Wow. No cogieron chance, le dieron 2 meses. Otro comentario de uno de nuestros usuarios dice lo siguiente: pero señores, él atropelló a un ser humano y lo mató. ¿Y qué importa que él esté pegado y que salga en todas las redes sociales digitales? Exacto. O sea, ¿cómo es la gente de República Dominicana? ¿Cómo se maneja? Y si hubiera sido familia tuya el que atropelló y mató, ¿qué te hubiera dicho? Ese prácticamente va a consonancia con el otro. Continúa. Pero imagínate, fue un haitiano que ni la familia ni amigos reclamado. Ahorita el Ministerio Público le flojan la real moña y como estamos en Navidad, se queda así. Bueno. Yo entiendo que el Ministerio Público está haciendo su trabajo. La casa del conductor, sin ningún tipo de querellante, asumió el caso. Llamaron a Honguito de nuevo. Él se hubiese presentado de manera voluntaria o no voluntaria, sino a los llamados de la fiscalía. Le hicieron 2. Él hubiese ido. Lo soltaban. Ahora lo agarró la casa del conductor. Duraron más de 5 horas en investigación y determinaron que él debía ser procesado. De ahí lo mandaron al Palacio de la Policía y le están pasando a la audiencia. O se la pasaron la mañana de hoy. Ya era justo porque no fue el primer caso. Este no era el primer caso. Él ha tenido más casos anteriores y ahora es que está respondiendo. La casa del conductor. El Ministerio Público, la justicia y Dios sabrá lo que pasará. Nuestra condolencia para los familiares del muerto y preso toda esa gente. Hasta para la misma familia de Honguito, porque todo el mundo sufre. Continuemos. Dale. Suculento va. ¿Qué lo que es, Tibigú? Pero está en chelcha en la cárcel, Honguito. ¿Tú lo viste? Pero Honguito está con mantequilla. Son síndico y alcalde de esa celda. ¿Qué ratería? Una pela hay que darle al encargado de esa cárcel. Y el mamalo nunca muere. Y el mamalo nunca muere. Un momento. Ese va a presentar. ¿Y qué es lo que dice producción? Cada día va más lento. Bien, aquí va. Pronto, tengo una pequeña curiosidad. Break en la casa, uno de los productores más duros. Menor, a ver si es verdad que tú tienes la voz parecida. ¿El popopo? Sí, dale. Y nace. Pop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 o. Ese murió. Y mi mamá llorando. Y nace. Escuchen. Breco es malo, breco es malo. Miren, es una chelcha, porque Breco fue el mismo productor del tema de Flow 28 con Bullying 47, el tema número uno del momento.
Ese tema, tú ves hasta los oficinistas, los viejos, los ejecutivos, y todo el mundazo cantándolo, porque se te queda en el subconsciente y tú lo dices sin darte cuenta. Eso fue una chelcha porque ya lo están comparando mucho. Lo están comparando, la voz tiene cierto parecido. Sí. Es real. Realmente, sí. Él, a mí, en lo personal, me da un flow en el delivery de rapear a los Yala. Ok, ok. Pero como él lo entona, me fui con Ángel Dior. Pero sí, entonces, ese tono de su voz se parece con, al Crow. Con el Crow. Ahora tiene una bien, liga bacana el muchacho. El delivery y la letra que tiene Flow 28, eso es una bendición. Sí. Muy talentoso, muy duro. Mira ese tema que hizo con Kiko el Crazy, que sí, salió en esta semana también. Sí, sí. Muy duro, es un éxito. Es un éxito obligado. Ese obligado tema debe estar pegado. Tú lo ves así, pero en cualquier momento se viraliza también. Sí, no, ese tema se va a pegar feo. Me gustaría Crow, que el Crow... Un llamado al Crow. Hiciera algo con el muchacho, ya que en verdad comparten la misma... Estamos en Navidad uno la misma tonalidad. Ustedes tienen tono de voz parecido, tú no puedes hacer nada con eso. Engánchate ese sonido, vete por la buena. Exacto. Trata de que salga una cosa, una colaboración entre ustedes... Pero cero de que él me está copiando flow. Porque yo te voy a decir algo. Le puede cerrar si puerta. Tú entiendes que es por tu flow o tu estilo, pégate tú. Y cualquier cosa no una tiradera. ¿Mire? No. Te respondemos. No, en verdad, no debería de que buscar chisme con eso. Es lo que debería colaborar, ya que lo necesita. Yo entiendo que eso es lo que viene, porque el mismo productor es el que le está trabajando. Sí, puede hacer la conexión realmente para que eso se ahí, ese muchacho se ve que está sanito. Sí, más sí, con esos $50,000 que le dieron. Dicen, diga, no le den eso. No le den nada. Están diciendo. Cuidado con los bultos. Abierta la entrevista para Flow 28. Sí. Vamos a determinar, a investigar y a enclarecer si el Alfa le entregó los $50,000. Que lo traiga para acá y lo contamos. Vamos a contarlo en vivo. Te invitamos a contarlo aquí. ¿Qué usted dice, licenciado? Venga, que aquí contamos y lo gastamos. Lo explotamos todo. Dame contenido, dame contenido. Yes. Vamos, este es el otro honguito ahora. Esto es una chelcha, mi hermano. Esto es una chelcha. Señores, Wilkin Castillo. García. Wilkin García. Mejor conocido. Mantequilla se encuentra de Risol en una de las cárceles de República Dominicana. Ahí lo pudimos ver con su fan. Muy tranquilito. Su fan del Ministerio Público, los abogados. Tenemos un sistema clandestino. Yo no estuviera aquí si yo estuviera debiendo todo eso cuarto, tú estás loco. Y él está normal. Él está de risita. Sí. Se estima que él debe alrededor de $150 millones de pesos. Ya. Si él paga con cárcel, ya no debe dinero. No. No. Si él cayó preso, ya no tiene que pagar. Vale, pero eso es lo mejor que le hubiese pasado entonces, que no me está preso. Está de risita. Pero, así como fueron a hacer su yun-yun a favor de Honguito, también están haciendo su yun-yun a favor de Mantequilla. ¿Para que lo saquen? Para que saquen a Mantequilla. No, pero es un relajo. Ahí entrevistaron un caballero que decía, se le está haciendo un daño a Sabana Grande de Boyá, porque no están dejando Mantequilla trabajar para que devuelva el exacto, dinero. Exacto, dicen que a él ahí adentro él no puede yendo, resolver. Él se está yendo a lo lógico. Si él está preso, ya él va a pagar con cárcel. Yo lo quiero en mi cuarto, suéltelo y que me busque mi dinero. Exacto, lo que ellos quieren es los cuartos. No le importa que lo metan preso, es su cuarto. Oh, pero es que yo voy a... Tú sabes gente que empeñaron su casa. Chacho. Gente que no tenía nada. ¿Qué yo voy a hacer con que ese hombre esté preso? Suelten ese hombre del Diañez y que me busque mi cuarto. Que venda lo que él tenga. Bueno, esto es una excusa, en verdad es una excusa. Los de Honguito no tienen excusa, di que fueron, di que para que lo suelten. Eso no tiene excusa, di que está pegado. Ahora, si a él lo sueltan para que me den mi cuarto, bueno, yo eso sí. Si él lo va a buscar. Si lo va a buscar, claro, pero si no lo va a buscar, que lo dejen. Mira, yo lo siento por las personas, por ese grupo de personas de la tercera edad que se llenaron de ilusión, que vieron una oportunidad. Sí. Económica a través de Mantequilla y quisieron su lío, vendieron su vaquita, hipotecaron su casa, tomaron préstamo, tomaron dinero prestado, sí. Agarran dinero, ahorro que tenían para su medicamento, para su médico, su comida y le entregaron todo a ese desalmado. Oh, pero en realidad hay que ser muy indio
para usted entender o creer que una persona le puede devolver el 100% de sus inversiones de un negocio. Porque yo que haga el negocio, mira, el que lleva el SAN te cobra aunque sea medio número. Claro. ¿Verdad? Sí, el SAN. Te cobra aunque sea medio número. Y si alguien lleva un SAN y no te cobra ni un número, tú puedes estar por seguro que esa persona tiene un negocio. ¿Y qué hace? Con el dinero que le entra, lo mueve. Mueve ese dinero. Aunque no cobre un número del SAN, ustedes le están poniendo un dinero a disposición con el cual él sí genera beneficio. Y por eso no se gana ningún número del SAN. Lo lleva, pero genera su beneficio en segunda instancia. No seamos indios. Colón taquillado porque encontró más indios que cuando él vino. Vamos allá. Ya le contó. Pero oye, ¿verdad? Pero son gente que necesitan dinero, fue que invirtieron en eso. La necesidad. ¡Ay! ¡Páralo ahí! Estreno mundial del Remy, El Toro, tema de Nino Freestyle. Pero mírenlo ahora, Nino Freestyle, con DJ Adoni y el pequeñito Chimbala. Denle para YouTube que eso está calientico, apenas tiene como 3 horas que salió. Es un paro, mucha calidad, un video lindísimo. Se le ven los cachos, un tema de Nino. Sí. Que él tiró su pullita, él revela para quién es ahora en el remix. Así que denle para allá y sepan, vayan a curarse y sepan a quién fue que le pegaron los cachos. Pero tú sabes. ¡Se le ven los cachos! Pero tú sabes. Yo no sé, nano. Tú sabes. ¿Tú crees? Tú sabes. ¿Le dimos todo? No. Vamos a dejarlo ahí. Ya te está hablando que yo no quiero problemas. Lo último que yo quiero problemas. ¿Para qué? Nosotros tenemos producción de Zacatá. Eso fue que le dieron un ponche. Está borracho. Todavía está borracho. Está borracho. ¿Y qué fue, mijo? ¿Qué hay que dar? ¿Te más ponche? Sí, porque hay personas que cuando se dan un martín un domingo que amanecen dique desacatado y resacado y pico, piden una cerveza para quitarse la resaca. ¿Usted ha visto eso? Alcohol mata resaca. En la farmacia venderían alcohol en fundita. ¿Qué es lo que usted tiene? Una resaca, tenga, beba ese romo. Un Brugal 300. O una Presidente. El dominicano es una persona diferente. Nosotros deberíamos vivir en la luna. Somos especiales. Somos súper especiales. Somos lo mejor. Indubec. ¿Qué pasa? No, estoy asustado ya. Asustado estoy yo. ¿Y quién está sonando por tu casa? ¿Tú no tienes chisme por allá? Por mi casa. ¿Pero de qué? ¿De música? De música, de chisme, cuerno, venito así. O sea, hay que actualizar. No, los cuernos no están haciendo bien, que nadie sabe. Bendiciones para ese barrio, se ha tranquilizado. Ya la esquinita del barrio de los cuernos, ya eso se olvidó. Diga, después de que tú te fuiste. ¿Cómo después que yo me fui? ¿Cómo así? Entonces, ¿tú estás diciendo que yo soy el chimoso o no, yo soy el que anda pegando cuernos? No, yo te voy a actualizar de lo que pasa en el barrio, tranquilo. Ah, no, ok. No fue conmigo. Mira, ¿qué tenemos ahí? Vamos a hablar del lápiz, ¿verdad? Que subió algo ahí. No, el lápiz. No, Dame el lápiz. Yo entiendo que lo del lápiz y a los foques como que es una boda. No te sorprende que ahorita los foques anden vendiendo ropa y saque una línea de tabaco. Bueno, él está haciendo su también. Bueno, su él hizo la de cerveza. Son empresarios los dos. Dinero, hay que producir, está bien, real. Eso está bien. No solo de la música y del hombre. Mira, si a los juegos se lanza de nuevo, es porque le quiere caer atrás lápiz, ya que mencionó. Le vamos a dar seguimiento a eso. Bueno, sí, ella sí. Le habló de un partido también. Sí, y él anda con Carolina Mejía siempre. A los foques. Él vino aquí a Los Ríos también a apoyar la causa por la lluvia, las inundaciones que pasó aquí. Ok. Bueno, sí. Y ella estuvo también en el lanzamiento de la cerveza República. También, sí. Ahora, a los foques, próximo regidor. No creo que quiera una regiduría, no creo.
él tiene arrastre para meterse en una diputación. Claro que sí. Ahora bien, recuerden, ¿por qué cayó Pablo Escobar? Pablo Escobar estuvo vinculado a la política de una forma indirecta. O sea, él obligaba a funcionarios y a políticos a hacerse de la vista gorda o darle facilidades a su cartel. Plata o plomo era el lema de Pablo Escobar. Él le entregaba dinero de una forma arbitraria. Te voy a entregar tanto para que tú te hagas loco. Chocó con uno de los sistemas más fuertes que tienen todos los países, la política. A lo mejor que está tratando de entrar a la política, he visto que ha querido forzar sí. con los medios de comunicación tradicionales, la televisión, ¿verdad? Hay un grupo empresarial fuerte. En verdad. Trató de tirar una pullita con relación a la presidente. Amagá, sí. Todo el que, la competitividad es muy buena, pero tranquilo. A él le dieron mucho consejo. Cuando, ¡cuidado! Sí, porque nadie sabe. Con los torontores no se jode tanto. Como dijo Topo una vez cuando él se lanzó, que cuando a los Fokker se lanzara, los partidos de abajo le van a buscar su ¿cómo se dice esto? Su expediente. Se sabe que él tuvo un caso con la NCD, Dicrin, uno de esas... Gente. Él tuvo un meneo, sí. Un meneo. Entonces, se van a agarrar de eso y lo pueden atacar vía eso. Porque así es que son. Investigan todo lo malo para que les sea imposible ganar una... Mira, yo entiendo que ese caso de los focos, que sí, anda una foto, que uno la puede buscar en internet, donde él está posando sí. para las cámaras de las autoridades. Ya eso a él... le afecta en lo más mínimo. Ah, antes sí le afectaba. Le afecta en lo más mínimo, porque ya le ha creado una credibilidad, ha creado una estructura, tiene una gran plataforma y ya tiene una fanaticada que se le importa de que lo acusen y van a continuar apoyándolo. Ya hay una fidelidad. Y yo te digo a ti, se lanza a la Foque como diputado y se lanza a Lápiz Consciente. Y yo me la juego. Me la juego. Atención, cámara. Te va a lanzar. Atentamente, J1 Promotion. Yo, de la última nota Radio Show. Ay. Por Neutral FM. Primicia. Me la juego y la digo. Si a los Foques, Santiago Matías o Lápiz Consciente, Avelino Abreu. Figueroa. Avelino Abreu es de auto. Avelino Figueroa. Se lanzan como diputado. Entre uno de ellos dos sale el diputado más votado de su demarcación. Si pertenecen al Distrito Nacional, del Distrito Nacional. O de cualquier parte de Santo Domingo. Se lo dije hoy, anoten la fecha. Sábado 7 de diciembre del 2000. Diablo, sábado 7. Yo tengo un lema. Que después de diciembre, todos los días son viernes, pero hoy lo puse sábado. Miércoles. 7 de diciembre del 2022, Santiago Matías o Lápiz Consciente que se lancen como diputados salen los más votados de todo. Real. Ya lo saben. Yo fui uno de los que voté por Lápiz. ¿Tú votaste que sí? Sí, yo le dije que sí. Lápiz hizo una encuesta con más de 23 mil votos y 22 mil y tantos salen que sí. Pero él dice que va a crear un partido político. A los Foques también saltó en conjunto a José Laluz que viene un partido político. Vamos a crear un partidito, ¿qué tú dices? No apoyaría. Viene el partido de la última nota Radio Show, así que en la cajita de comentarios comenten y voten por nosotros. Nos vemos la próxima. Yo me conformo con dos votos. ¡Wea! Nos vemos. Mi mamá y mi papá van a votar por mí.